consentimiento es la piedra angular ética de toda intervención médica. Comentario sobre el principio rector 1 de la OMS. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. Antes que nada, quiero dejar constancia de que en Nueva Alianza estamos a favor de la donación altruista de órganos. Lamentablemente, el dictamen que estamos discutiendo carece del rigor técnico y jurídico necesario para abordar un tema tan complejo. En Nueva Alianza consideramos que es preciso que la transformación hacia una mayor donación altruista de órganos se haga de manera cultural y no mediante una imposición legislativa como esta. Quiero apelar al sentido común de todos ustedes, a fin de que decidan tomarse el tiempo necesario para estudiar con mayor detenimiento este decreto. Supuestamente la intención de la propuesta consiste en incrementar el número de donaciones de órganos y para ello el dictamen se basa en la legislación de otros países, sin tomar en cuenta la opinión de la misma Secretaría de Salud o del propio Centro Nacional de Trasplantes. La propuesta de modificación pretende incluir un término para incrementar de modo impositivo y autoritario las donaciones de órganos, estableciendo lo que se conoce como donación presunta, lo que significa que a partir de la entrada en vigor de este decreto, el cuerpo de cada persona será susceptible de ser utilizado para efectos de donación de órganos si no se manifestó oposición en vida. Es decir, el Estado dispondrá de nuestros restos para donarlos a quien lo necesite o a quien lo pueda pagar. En Nueva Alianza estamos a favor de una verdadera donación, que significa dar voluntariamente una cosa a una persona, voluntariamente, no por imposición, sobre todo cuando se trata de algo tan importante como es un órgano de nuestro cuerpo. Pero de ninguna manera podemos estar de acuerdo en que las y los mexicanos nos convirtamos en proveedores de órganos y que el Estado expropie nuestros cuerpos si no manifestamos de manera expresa nuestra oposición. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar que cada persona pueda tener la libertad de decidir sobre su propio cuerpo, porque no somos de la propiedad del Estado. Existen graves riesgos si aprobamos esta reforma. Quien no pueda manifestar su voluntad en contra de una donación quedará en completo estado de indefensión. En Nueva Alianza alzaremos siempre la voz por quienes no puedan alzar la suya. La redacción propuesta viola el derecho de los pueblos y comunidades indígenas que ellos tienen a la libre determinación y a la preservación de sus tradiciones consagrados en el artículo 2 constitucional, así como se violenta el artículo 24. Concluye, si existe, diputada, una deficiencia en la donación de órganos, es porque la autoridad ha fallado en su labor de promover una cultura de la donación y en proteger la voluntad del donante. La reforma impone a la Secretaría condiciones que no está para hacerlo. ¿Cómo esperamos que se garantice que las y los mexicanos tengan el conocimiento pleno e informado de que sus cuerpos serán utilizados por no haber expresado su iniciativa? Exigimos que este dictamen se discute y se estudie a la voz de la ciencia y a la luz de la ciencia y del derecho, incorporando a todos los actores interesados, no a la expropiación de órganos, sí al pleno respeto de nuestros derechos. Muchas gracias.